tenés que repetir la talla porque salió buena y... ¿Y cómo se llama? Ya, y el programa hay que sacarlo para... Cuéntanos tu historia de cabeza. Una vez me pasó que... Ya, pero ¿cómo era la talla que tenías que tiramos que le íbamos a guardar? ¿Cuál de todas las tallas? La de la tarde, que había que guardarla. ¿Te acordáis? ¿Qué más dijimos en la tarde? Otra vez, que Nico. Nico, necesito pedir tu favor. La de la plata. ¿Hagamos esa rutina? Ya. ¡Acción! Oye, Nico, recién te pagué, Nico. Oye. ¿Qué hemos? Oye, ¿sabes qué? Qué de pobre. Ya, te paso la boleta, sí. ¡Ah! Y los residuos. Los residuos. Qué ordinario. Ya, cuando yo necesite para el motel, con el luso. Te presto la cama, weón. Ya me veo en el sillón. Te tengo que decir que el baño está cochino y el medio ojo está como cochino con caca, entonces tienen que sacarlo con el pizarro. Pero me sale de gratis. Te cobro la plata que te doy. Y más encima me cobro. Es que una pieza con esta cena. Hay estufa. Pero hay estacionamiento para que estacione su auto. Ya está bien. ¿Y qué nos lleváis algo de cortesía? No, mire, una sopaipilla y unos yogures que venció. Una sopaipilla del mes pasado. Es la sopaipilla congelada que andó. Una se partió. Oye, si me puedes lavarle la mano, como que está medio cochino. Yo voy en la casa como que yo paso y no limpio. No ha ido la esperancita a hacer. ¿No historias de Uber? De Uber, de Cádiz. Ayer tuve una loca vuelta y la pasada. Cómete, pero con la vuelta, voy a ver. Pero ayer te la viste de Uber. Sí, voy a empezar a salir. ¿Y qué tal te fue? Vaya. Yo hago una cuota. ¿Cuánto? Tengo que tirar. Como la cuota es como, por ejemplo, para no atrasarme, por ejemplo, yo tengo casi todas las cuentas al día. Ya, pero ¿te salen acá dentro de puente o fuera de puente? No, yo me voy para allá arriba porque no me llega con esto. Por ejemplo, yo te veo en mi parte. Yo veo a la... Además que igual la puedo llevar, ¿eh? Pero a José no. A la Dani igual, cerquita. Ah, ya. Y ya lo tengo. Ah, ya, chuta. No, yo no. Lo lleva hombres. No, yo no, hombres juntos no me pagan. Yo pareja, mujeres, personas. Más encima selectivo. No, lo que yo no llevo son hombres, dos hombres juntos, no, por seguridad, jamás. Igual es peligroso en ese caso. Sí, no, pero yo me voy para allá. ¿Sabes por qué me voy para allá arriba? Porque seguro te doy vuelta, por ejemplo, por la colga, ¿cachai? Todos son lados. Eso es bueno en el no bajan mucho. No, pues. Ahora, por las condes y para allá arriba, no sé cómo se llama eso. Pero yo siempre he tenido la duda, para arriba, ¿te pagan bien o todo? No, es que no es que te paguen bien, es de acuerdo a la tarifa, por ejemplo, Cabify. Yo no sé, yo sabía que existía Cabify, pero mi hermano lo usa porque vivía en Cruz. Ya, pero Cabify, hasta lo que entiendo, que se paga con pura tarjeta. ¿O no? Igual con efectivo. Es que tú elegís esa forma de... Ah, ya. Pero... Sí, yo, por ejemplo, cuando necesito salvarme, benzina, ¿cachai? O de repente, oye, es que sabes lo que pasó, que se me agarraron las pastillas para dormir. Yeah. Y tengo todas las cuentas en Netflix salvadas. ¿Yo te dije que te confío en Netflix? No, que te lo diga. Entonces, lo otro es que quiero, tener mi gasto y no estar pago. Hasta aquí está. Sí, pero no quieres llevar gente pobre. Ahí está. No, sí quiero. No, lo que pasa es que yo, por ejemplo, hay comunas que yo no voy. Yo, por ejemplo, el tipo de la 18 de septiembre, 18 de octubre, para el estallido de la izquierda. ¿Ya? Para el estallido, yo un día salí, ¿no? Y dije, este día pasé todo. No había estado malo acá. ¿Ya? ¿Y? Y fui, weón, bueno, con fuego, con auto, con todo que está. Ya, y ¿cómo te fue el tema de Lucas? Mira, yo estuve una semana haciendo, si tampoco me importa mucho. Ya, pero hoy. Puta, yo recuerdo un día y hice su corte, Lucas, pero se quedó aquí. O sea,
no hay ni comparación con trabajar. Porque por ejemplo acá te puedes hacer un pincho de Luca, o sea, mucho mejor. O sea, yo, mira, yo no sé si conviene tanto, yo no, lo que pasa es que así plata rápido, eso es bueno. Es que en vez de asaltar un hueón, así plata. No, pero... La maca igual, ¿eh? No, igual yo siempre... No, pero si te salva en algo, pucha, tenés que puro hacerla, ¿no? Sí, porque hacer un negocio más chico más lento. De entrada. Sí. ¿Y qué hago? Sí, ay, ¿y si te sirve para una vez me pasó que estaba haciendo para allá arriba? Bueno, la weá es que para allá arriba, el rollo que te da vuelta por allá. ¿Cachai? Entonces, estáis por las Condes, estáis por no sé cómo se llama la Vitacura. Vitacura, las Condes, ¿cachai? Por la Independencia. Sí, para allá era todo por Pedro Alanés. Ah, la Peña Alanés es como un cerro, es como que. Porque se cae, es como una cascada de casa esa weá. Una vez llegué a una loca, era una calle como que la vino bien en la calle, no la cuido. Sí, no era como una rubia, era una morena, imagínate una loca que tenía aquí. La loca me dijo, estaba media como, yo me dijo, ya viene para acá, yo la busco. Yo era como media amorosa para acá. Ah, bien. Pero, o sea, no, no que se fuera a meter conmigo, pero era... Está bueno. Sí, me tocaba lo bueno. Sí, aquí vamos dando vueltas y tú voy a ser mi... Págame. Nunca se te ha tirado una mina así. Pero me paga así. Pero por supuesto. No, tampoco. No, porque primero, Uber tiene como sistema de. Las minas siempre van a hablar con un Uber. Yo igual tengo una hija, estoy con la. Más que con la anterior, como siempre dedicada. No, pero que no, pues no de tu parte hacia la persona, sino que de la persona. No, que por lo mismo, porque si no, me gusta yo. Está yendo para la casa, justo te dije. Ay, pero deja no estar cero así. O sea, igual voy a hacerlo cuando esté con la regulana, por favor. Igual mata la web. Y ahí me bajé el auto descansado, no me la daba bien pillado, por lo que fuera. Pero es que, como yo le decía cuando estaba en pandemia, para ir paseando. El pasear es que, por ejemplo, yo venía al local, para ir pasear, acá estuve saliendo y después estuviera con la Macarena, con la Sabrina y con el Carlos. Bueno, el Carlos. No, sí, la Sabrina. Baila. Parejito, que está bueno. Ah, se lo doy. Bueno, igual hacía, pero yo me acuerdo que. Bueno, a ver, yo igual sí me pasa esas weas, ¿cachai? Yo por ejemplo mirando, ¿cachai? Y veo que por ejemplo si tú seguís las aplicaciones, por ejemplo, de yo ya, así como que no vi locales, esos locales como que no es como que estoy lleno de locales en todos lados, o sea, por ejemplo, con Pipo acá está lleno de locales, ¿cachai? O hay calles que. Pero no todo la común. Entonces ahí lo que me di cuenta yo, que eso es lo que va a ser el local a fin de año. Cuando ya esté recuperado y empecemos ya a... O sea, yo no sé si la parte económica está recuperada, pero el trabajo que voy a estar empezando a hacer, ¿cachai? Y con lo que estamos llegando ahora, ¿cuándo me llega a hacer? Que después vamos a hacer publicidad. Yo creo que el rollo del local va a ser el alcance. ¿Por qué? Porque es común, digamos, que hay cuadro igual que casa. ¿Cachai? No hay, ponte, no está lleno de locales. Ponte tú donde vivo yo. Ya yo salgo y como llegas de aquí al semáforo, ponte tú, hay un local, el local de las fajitas que te decía yo. Es ese y no hay nada más. Sí, bueno, lo que pasa es que nada más, en las aplicaciones tú lo veis como hay mucho de todo. No están así. No, bueno. Para terminar la wea es que me fui para allá arriba. Llegué casi a las Condes y después no pasaba nada con el Cabify, no pasaba nada con el... Con Uber. Entonces, yo Uber no lo estaba pescando, caché, porque son viajes cortos.
como de 2 lucas y Caifás son por 3. El que yo ganaba plata era con el Bit. Pero Bit yo lo hacía, cuando lo hice, yo lo hacía entre Puente Alto y La Pintana. Y esa weá no la hacía nadie, weón. Pero el único weón, el Bit que andaba en ese momento era yo. Yo me metía a las poblaciones de La Pintana, venía para acá Puente, todo el rato y así. Yo generalmente tomo Bit porque me sale más económico. Sí, pues, y antes era más barato y los locos pagan bien. Los otros que pagan bien son... ¿Didi? Cabify. Mira, Didi, ¿sabes cuál es el problema? Que Didi te da un viaje cada cierta hora y ni siquiera es tan bueno. Los viajes de Cabify no son seguidos, pero son buenos. Y lo de Uber es todo rato, pero son de 2 lucas. Entonces, claro, yo mañana con... ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, claro, lo que pasa acá, ¿cachai? Es una weá que pasa... Por ejemplo, había un local en La Florida, ¿cachai? Como a las 11, 12, que igual estaba abierto y tenía 2 meses. Pero no estaba lleno. O sea, lo que decía la Bárbara, ¿cachai? Con respecto a los locales, igual a mí me cuesta creerlo, pero es verdad. Y los McDonald's, weá, es una weá que... No hay McDonald's que no tenga filetita, ¿o? Sí, es que aparte que está la aplicación, porque yo con el Aníbal lo hacía. Aparte que está la aplicación, ponte tú la aplicación del McDonald's que te da promociones, que te da cupones, que te da 2x1, ponte tú las cajitas feliz. Por eso que está tan lleno esa weá. Yo, o sea, si tú descargas ahí la aplicación. ¿Tú te quedas más servido hablar con? ¿Te he dicho que te parecía más bonito? Gracias, weón. No sé si me está ayudando. Te está ayudando. ¿Quién? Mi mamá. ¿Qué te dijo tu mamá? Que cuando te conoció, dijo. Y ahí dijo que se fue. Pero no, te está mal por mi abuelo. ¿Pero qué te dijo tu mamá? Que tení. Que te costaba un parecido. ¿A quién? ¿A tu abuelo? Sí. En la forma física. Puta, en realidad, ¿qué decir? No soy tu abuelo. Tauro. Bueno, mi abuelo es la cabeza. Sí, igual. Vale. No, pero ponte tú. Bueno, la abuela era esa. Y después viene bajando. Y después viene bajando. Y después ponte un pique por. Que era largo. Ya, y después yo empecé a pegar, buscar piques largos. Ya, y eso es lo otro de Uber. Que por ejemplo te dice ya 14 lucas. Pero 14 lucas de Puente Alto, weón, hasta la Alameda, weón. Entonces. Igual los piques cortos igual son más bacanes. Había un loco que trabajaba conmigo acá en la cocina hace un rato. Pero ese weón es maldito con la weá. Le dice a los pasajeros, oye, ¿podemos cortar la weá y me paga ella? Entonces, por ejemplo, si el viaje sale 6 lucas y él le descuenta el 30%, no, ellos creo que le descuentan menos. Loco, le descuentan el 10%, pero de las 2 lucas que cortó, pues, no el 6 total. Ya, yeah. Pues sí, el loco es súper. Eso. Ya de ahí me vine para acá, ¿cachai? Y después dije, ya. Y a mí me gusta trabajar de noche porque es más expedito. ¿Así que sí? Siempre que viene alguien. Que sí, me nada. Ya. Dale. Venga. Se terminó. Hola.